Bueno, si podemos acordar 2 horas y media, Aquí entonces estamos, intento. bueno, muy bien, listo. Aquí estamos. Dos horas y media. 2 horas y media. Dos horas y media, el viernes empezamos. Perdón, igual Casareto me había pedido la palabra, no se la quiero cortar antes de cerrar, perdón. Casareto tiene la palabra. Sí, presidente. Un poco se ha arribado a un acuerdo. Creo que lo más pertinente sería un cuarto intermedio, pasar para el viernes. Por allí, lo que podemos ganar tiempo, si alguno de los colegas diputados ya las preguntas o los temas los puede mandar con tiempo. Sí. Entonces vamos avanzando. Cosa de que el día viernes no haya una exposición de cada diputado haciendo las preguntas, sino que ya usted mismo, presidente, las puede ir leyendo, a plantear las inquietudes, para ir al grano y no perder tanto con las exposiciones. Después los diputados van a poder hablar cuando ya tratemos el tema específicamente en las reuniones siguientes, ya sin presencia de los legisladores. Esa sería mi opinión. Presidente, palabra. ¿Quién pide la palabra? Diputado Cano, presidente. Diputado Cano tiene la palabra. Sí, pienso que podríamos, en la línea de lo que plantea Casareto, en nuestro interbloque lo hablaríamos, ordenar, para no ser reiterativo en las preguntas y hacer un ida y vuelta que sea mucho más eficiente. Sí, también decirle que la mecánica y la manera en la que funciona la comisión la fija el presidente con los diputados. Nosotros escuchamos a los funcionarios prácticamente 5 horas, inclusive hablar hasta desarrollar el plan Progresar, cosas que son más que obvias, y lo hicimos con mucha paciencia. Entonces, no creo que esto sea un ida y vuelta de 2 horas, 2 horas y media, 1 hora. Entendemos los tiempos de los funcionarios, nosotros también tenemos nuestros tiempos, así que yo diría que usted como presidente, con los presidentes de los bloques, definen la metodología de trabajo una vez que se pase al cuarto intermedio y el tiempo de la reunión. Sí, a ver, yo acabo de decir que efectivamente nosotros somos los legisladores y necesitamos el tiempo y no es mi intención, y está claro, limitar ningún tiempo. Sí entiendo que es todo lo que se pueda optimizar, porque esto no es una competencia entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Creo que la propuesta de Casareto es bastante atinada. Y creo que puede ser una buena síntesis. Si los señores diputados y diputadas hacen llegar las preguntas, bueno, nosotros se las hacemos llegar a los funcionarios del ministerio, también ellos van a tener ordenadas las respuestas más, de manera más fácil que estar contestando sobre tablas. Y creo que en definitiva lo que queremos es eso, obtener la mayor información posible. Entonces me parece que sin poner límite, atendiendo a que tenemos que dar satisfechos razonablemente de poder evacuar todas las dudas que tenemos, dado que pasamos a un cuarto intermedio. Yo tengo en realidad anotados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pedidos de palabra. Tengo alguno más que vi ahora, Ocaña apareció con un pedido que serían 14, que no la tenía anotada. Yo creo que si adelantamos las preguntas, porque está bien lo que dice Casareto, después nosotros vamos a tener el debate. El objetivo es hacer preguntas, no es que cada uno de nosotros exponga lo que piensa en la sesión de preguntas con los funcionarios del ministerio. Lo ideal sería que preguntemos y que evacuemos dudas que enriquezcan los conocimientos que tenemos para las posiciones que tenemos que tomar al respecto. Entonces, dado que pasamos a cuarto intermedio, insisto, creo que sería una buena mecánica que adelantemos las preguntas. Yo no le voy a prohibir a nadie que pregunte igual si lo quiere hacer el viernes de viva voz, pero en el ánimo colaborativo de trabajar de la manera más armoniosa y orgánica, creo que ayudaría. Hemos recibido una extensa, amplia y detallada información. Cada uno tendrá preguntas para hacer y entonces, si nos ayudan
todos y todas adelantándola, los funcionarios vienen con un orden de las respuestas y seguramente le sacamos mayor provecho al tiempo de todos. Yo te diría que paramos aquí, en esa consideración. Yo cambiaré ideas con las autoridades de los distintos bloques para terminar de cerrar una mecánica y, en principio, ya quedamos convocados, pasamos al cuarto intermedio hasta el día viernes a las 15 horas. Acá, Gioja. Sí, diputado Gioja. No, que quede claro que la postura nuestra es la que está diciendo usted, que me parece la más criteriosa y la más acertada. Que pasen las preguntas, que los funcionarios las contesten y que los funcionarios adapten el tiempo también a esas preguntas y dejen un margen por si hay una nueva. Me parece lo más lógico. Exacto. Bien. Si todos ponemos un poco de colaboración, seguramente todos podrán preguntar y todos tendrán... Diputada del Pla, usted me está insistiendo, la tengo anotada, quédese tranquila, la tengo anotada y tengo claro que usted no es integrante de la comisión, pero se puede preguntar sin ser integrante de la comisión y va a tener usted la posibilidad. Pero también vale para usted la recomendación. Si nos hace llegar la pregunta con anticipación, vamos a facilitar la tarea de los funcionarios. Dicho esto... Presidente, la pregunta. Presidente. ¿Quién pide la palabra? Presidente, ¿por qué medios se puede hacer llegar, para que lo quede claro? Me lo hacen llegar a mí, Ponce, me lo hacen llegar a mí y yo le hago llegar al Ministerio todas las preguntas. Muy bien, muchas gracias. Está asegurado el canal y no hay ninguna... Todos, yo tengo un sitio, tenemos un sitio común, todos los integrantes, yo armé un WhatsApp donde están todos los integrantes de la Comisión de Presupuestos. El que no, como Romina del Plat, tiene también mi WhatsApp porque se ha comunicado conmigo más de una vez para pedirme intervenir. Por lo tanto, no hay ningún tipo de inconveniente. Me hacen llegar. Y si no, la dirección de correo, que es la de la Cámara. CGLER, HCD, etcétera, 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 igual que la de cualquier diputado. Y si no, se lo mandan a la comisión, a Ariel Seguí. Miren, cualquiera de los tres canales están abiertos, úsenlos, todos lo unificaremos y se lo haremos llegar a la brevedad a los funcionarios. Desde luego, cuanto antes estén las preguntas, más fácil va a ser la organización del trabajo posterior. ¿Está satisfecho, diputado Ponce? Señor presidente. Presidente. Fernández le pide la palabra. Fernández tiene la palabra. Sea breve, por favor. Sí, 30 segundos. Yo no quiero que terminemos esta reunión sin agradecerle a los funcionarios. La excelente no ocupe mi lugar, Fernando. No, pero lo digo por algún miembro de la oposición, porque dice que se tuvo que aguantar algún proyecto, pero yo como miembro, como representante PYME, me aguanté dos veces el PowerPoint del Plan Belgrano. Yo prefiero escuchar estos planes que se van a realizar. Muy bien. Qué grande, es bien con la presidente. Una cosita, por favor. Romero. Terminemos. ¿Quiere que hable yo ahora o no quiere que hable yo? Una cosita, presidente. Por favor, perdón, ¿me dejan dirigir a mí? Por favor, ¿me dejan dirigir a mí? Yo no le he negado nunca la palabra a nadie hasta ahora. Déjenme ordenarla a mí y todos los que quieran hablar van a hablar. Tiene la palabra el diputado Romero. Lo más rápido posible para hacer un análisis. En función de eso, trabajar bien en las preguntas, porque en una de esas podemos responder con esa información lo más rápido algunas dudas que tenemos. Si podemos tener la información, sería muy importante. Gracias, presidente. Tiene la palabra la diputada Polledo. Yo también quiero agradecerle a todos los que están acá, a los funcionarios, a usted, señor presidente, y decirle que así como nosotros atentamente escuchamos a los funcionarios, lo que siempre le pedimos es el espacio necesario
porque para nosotros esto es importante. No es que 2 horas y media, 2 horas y cuarto, van de la pregunta, a veces muy bien desde el punto de vista del ordenamiento, pero me parece muy bien también que tengamos la mesura, el tiempo para trabajar los temas. Últimamente se está dando, no sé por qué, un vértigo para tratar todo que honestamente nos sorprende. Estamos hablando de la ley de leyes. Entonces, por favor, tengamos el tiempo suficiente, como usted siempre dice, que usted está dispuesto, nos parece muy bien que tengamos otra reunión el viernes, y si el viernes tenemos que seguir hablando, seguiremos hablando. A eso es lo que yo le pido. No me parece que esto sea un tema que haya que tratar tan a las apuradas, porque tenemos muchas preguntas para hacer. Te vuelvo a repetir, gracias a los señores funcionarios, fue muy ilustrativa la presencia, pero por favor, en 2 horas, 2 horas y media, 2 horas y cuarto, 2 horas 10, 2 horas 20, la verdad no me parece. Me parece que lo necesario es escucharnos y poder evacuar todas las dudas que tenemos. Así que, desde mi punto de vista, muchas gracias por acceder a la petición de venir el viernes y sentarnos a trabajar y hablar y preguntar todo lo que haga falta. Muchas gracias. Señora diputada, si usted, perdón, señora diputada, si usted me hubiera escuchado atentamente, yo dije que las preguntas anticipadas iban a facilitar el trabajo, que de ninguna manera eso iba a implicar que yo le iba a negar a nadie el derecho a preguntar. También le pedí a todos. Pero también le pedí a todos que hagamos preguntas, que usemos los tiempos de una manera racional, porque después el debate, las posiciones y las explicaciones forman parte de otra cosa. Esa es tarea de la comisión, luego el recinto. Tenemos todas las instancias para fijar las posiciones que cada uno entienda debe fijar en relación a el tema que vamos a tratar. Entonces, lo que sí tengo derecho a pedirles, que utilicemos de una manera efectiva el tiempo, y el tiempo que tenemos de interlocución con los representantes del Ministerio de Economía, ellos nos han brindado toda una información y ahora abrimos un espacio a las preguntas. Si las preguntas están formuladas con anterioridad y eso racionaliza el trabajo, organiza las respuestas, creo que es muy positivo para todos y no es ninguna limitación al funcionamiento del Parlamento. ¿Alguien más me pidió la palabra? Señor presidente, acá desde el ministerio. Desde el ministerio. No, simplemente aquí ratificar la voluntad de los 3 secretarios. El ministro se hicieron presente la semana pasada, no solo hizo una presentación de los ejes del presupuesto y los principales lineamientos, sino que también accedió a contestar preguntas. Por supuesto que estaremos aquí para contestar las preguntas que hagan falta y obviamente todo lo que los señores diputados y las señoras diputadas nos puedan adelantar, es menos trabajo para nosotros y nos va a permitir contestar más y no contestar menos, y me parece que ese es el espíritu. Y si las presentaciones fueron extensas o detalladas, es simplemente en pos de la transparencia y de la completo desglose, digamos, de lo que es esta ley tan importante. Sí, bien. Permítame decirles que estamos de acuerdo. No solo estamos de acuerdo. Que nos pase la exposiciones, presidente. Me perdonan, me dejan cerrar. Que nos pasen las exposiciones. Me deja cerrar, Casareto. Estamos de acuerdo. Me permite cerrar, Casareto. Yo les quiero agradecer a los funcionarios, a los secretarios, al conjunto de funcionarios del Ministerio de Economía. Y quiero decirles que realmente han presentado la información con un nivel de detalle que a mí, por lo menos, me satisface. Es lógico que la medida en que se entra en detalles y se llega hasta lo más pequeño, las exposiciones son largas. Es casi, sería un milagro que en muy poquito tiempo se pueda decir todo lo que hoy se ha dicho. Creo que es muy valioso y que habla muy bien de la intención del Ejecutivo respecto al tratamiento de esta ley tan importante, que, como bien se dijo, es la ley de leyes, por algo se la llama la ley de leyes, y está muy bien, y creo que esta última aclaración cierra todas las dudas respecto a los tiempos y demás. Así que, en nombre de todos los diputados y diputadas,
que estuvimos presentes, integrantes de la comisión y no integrantes de la comisión. Le agradezco a los funcionarios y quedamos convocados para el viernes a las 15 horas y les vuelvo a pedir a las diputadas y a los diputados, integren o no la comisión, que quieran hacer llegar las preguntas para facilitar el trabajo, será muy bienvenido. Pasamos a cuarto intermedio hasta el día viernes a las 15 horas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, presidente. Chao, hasta luego. Gracias. Hasta el viernes. Muy bien.